las cosas que pensábamos que habíamos desterrado, están volviendo a aparecer. Cuando comenzó la cuarentena, hacía 3 años, creí que la vida no podía empeorar, pero solo tomó una semana de calles silenciosas y lotes vacíos para que eso cambiara. La séptima noche, sentado y mirando al otro lado de la manzana desde la ventana de mi apartamento, vi que algo se movía. Desde que inició todo, mi interés en lo que sucedía a mi alrededor estaba inactivo. No había tenido nada que hacer durante una semana completa. Navegué en internet, vi todas las películas y jugué todos los juegos. Cuando se acabó la diversión, simplemente me senté en la ventana y observé el vecindario inmóvil. Una nebulosa sensación de anhelo me mantuvo al tanto como un observador de cualquier cosa que pudiera indicar un cambio. Entonces, cuando vi el primer extraño movimiento, esperé. Pasaron 12 minutos para que el movimiento volviera a ocurrir. Fue rápido, un mero instante, y lo habría olvidado si hubiera tenido algo mejor que hacer. Al ver ese movimiento por segunda vez, se me ocurrió que probablemente había algo ahí fuera. La curiosidad ociosa se convirtió en interés activo, y observé esa intersección de vallas y aceras ensombrecida por la noche, desde mi mirador en el tercer piso durante otros 20 minutos. Curiosamente, no había nada extraño en ello. No podía entender qué era al principio, así que traté de encontrarle sentido. ¿Alguien estaba subiendo a un árbol y proyectando una sombra de alguna manera? Definitivamente, había un aspecto de lo que parecían ser dos extremidades anormalmente alargadas, y la silueta de una cabeza, pero la forma en sí no tenía sentido. No vi otra cosa, nada entre las pálidas farolas azules y el suelo para causar tal impresión, pero lo que vi, era bastante anormal. El objeto sombrío en el suelo, tomado puramente por sus propios méritos, tendría que haber sido un torso de gran tamaño, que se arrastraba por la acera con dos brazos largos y delgados. En ese momento no tenía miedo, no todavía. Tenía una visión del mundo y estaba seguro de ella. Me dije a mí mismo que no lo estaba viendo bien, o que alguien me estaba jugando una broma. Aún así, me quedé fascinado. Me senté, cautivado, mientras la silueta de un torso se arrastraba por la acera opuesta, bajo un cielo nocturno, oscuro y nublado, iluminado intermitentemente por las solitarias farolas azules. De hecho, sonreí. Esta entidad claramente imposible se ocupaba de sus asuntos en un mundo que no tenía lugar para ella. Fuera lo que fuera esa cosa, no podía ser de por aquí, al menos no de la realidad que conocía. Lo miré fijamente y me negué a creerlo. 2 pisos por debajo de mi apartamento, se abrió la puerta de mi edificio y salió una mujer mexicana que reconocí como una inquilina. Con 2 pesadas bolsas de basura en la mano, caminó hacia el contenedor de basura a la vuelta de la esquina. Por un momento me indignó que ella saliera tan descaradamente, pero, por supuesto, se nos permitía salir de manera breve y limitada. Fue solo una carrera al tacho de basura, ella seguía siendo una prisionera como yo. Cuando salió por la puerta principal y giró en dirección al basurero del vecindario, mis ojos volvieron a la cosa que no podía ser real. Estaba a solo unos metros de distancia, directamente al otro lado de la calle a ella, pero oculto por las sombras que se desplazaban por la brisa. Observé con incredulidad cómo su cabeza se volvía hacia ella. Extendió un brazo asombrosamente largo y comenzó a arrastrarse por el asfalto. Casi podía ver a mi compañera inquilina si me asomaba por la ventana. Empujó una bolsa por el borde del contenedor de basura y la dejó caer. Después de tirar la primera bolsa, comenzó a cargar la segunda. Estaba tardando demasiado y estaba mirando en la dirección equivocada. Levanté la mano a medias, también hice un sonido débil, no quería sonar histérico. ¿Qué pasaría si dijera algo? Se daría vuelta, no vería nada, y pensaría que yo era un loco. Tiró la segunda bolsa por el borde del contenedor de basura, luego suspiró, estiró las muñecas y se dio la vuelta para volver a entrar. Pero, a un paso de entrar, se detuvo, y al igual que yo, ella miró fijamente en la misma dirección, sin comprender. No eran brazos, fuera lo que fuera con lo que se había estado arrastrando, esos apéndices no eran brazos. Uno de sus brazos se enroscó alrededor de la espinilla de aquella mujer en extrañas formas angulares.
Su grito hizo eco con los restos destrozados de mi visión del mundo. Colapsando como vidrios rotos, mis creencias llovieron alrededor de mis pensamientos, paralizándome mientras la veía tropezar hacia atrás. Apenas esquivando su agarre, corrió hacia la puerta y marcó el código. La pequeña luz roja indicaba que había ingresado los números equivocados por accidente. Algo que yo mismo hacía a menudo. La alenté mientras ella volvía a marcar los números. Rojo de nuevo. Mi aliento se convirtió en maldiciones suaves mientras la otra extremidad se acercaba a sus pies. Presionó los números una vez más. Verde. Empujó la puerta, la cerró de golpe detrás de ella y corrió gritando hacia la puerta principal del edificio. Las cabezas comenzaron a emerger de las ventanas de abajo cuando mis compañeros inquilinos se asomaron en respuesta al ruido. No pudieron verlo. La puerta y la valla eran demasiado altas para las personas del primer y segundo piso. Yo era el único que realmente entendía lo que había sucedido. Había otros inquilinos en el tercer piso, pero estaban a la vuelta de la esquina y sus ventanas apuntaban a otros apartamentos. Uno me gritó esperando una respuesta, pero yo solo negué con la cabeza. ¿Cómo podría transmitir lo que había visto? Todavía tenían la vieja visión del mundo y rechazarían cualquier cosa que tuviera que decir, hasta que ellos mismos vieran la verdad. Apagué la luz, me envolví en mantas, cerré las cortinas y miré por un pequeño hueco. La cosa del torso se arrastró más allá del contenedor de basura y se perdió de vista, pero no fue la última sombra en moverse en la noche. Ninguno estaba lo suficientemente cerca como para apreciarlos bien, y todos fácilmente podrían haber sido producto de mi imaginación electrificada, pero ya no se podía negar que había algo ahí fuera. La humanidad se había retirado de las calles y valles de la Tierra. Las noticias hablaban de la vida silvestre que regresaba para llenar el vacío, de delfines visitando playas, y lobos caminando por estacionamientos, y aparentemente había más cosas en los confines del mundo, de lo que soñaba en mi ingenua imagen de cómo deberían ser las cosas. ¿Realmente sabía algo que el resto no podía ni siquiera imaginarlo? Me encogí en mi habitación mirando la noche oscura y brillante, y no hice nada. Después de todo, no estaba realmente en peligro. No todavía. Estaba en el tercer piso, y sin duda me despertarían los gritos mucho antes de que me alcanzara el peligro. Teníamos vallas, teníamos una puerta y teníamos paredes sólidas. Podríamos aguantar, me dije. Mis mantas parecían inútiles al momento de reconfortarme. Llevaba pantalones de chándal que había tenido durante 10 años, eran cómodos, y eran mis favoritos, pero tampoco me transmitían ese aliento de seguridad y confort como lo habían hecho otras noches. En ese instante sentí que mi vida estaba hecha de madera de balsa pegada con cinta adhesiva, y no tenía nada de la solidez que tan arrogantemente había llegado a asumir. Conmocionado hasta la médula, abandoné mi capullo de manta y comencé a caminar de un lado a otro en mi apartamento. Necesitaba algo para detener esta sensación de terror que quemaba los nervios. No podía descansar, no podía dejar de moverme, no podía encontrar el equilibrio. Fui obligado a sufrir todas estas sensaciones, e incluso torturado. Nuestro edificio tenía un salón central en el segundo piso, y habíamos almacenado allí una pila de cajas de comida de emergencia como una especie de muestra comunal de solidaridad. Tenía la intención de tomarlos antes de que alguien supiera que algo andaba mal afuera, de esa manera, tendría un plan de respaldo, si la situación realmente se desmoronaba, podría bloquear mi puerta y ventana, y resistir hasta que todo volviera a la normalidad. Con un plan de respaldo como ese, finalmente podría terminar con este miedo tortuoso y angustioso. Sabía que estaba mal. Me sentí avergonzado durante todo el camino por el pasillo y por las escaleras. Esperaba que nadie me viera, porque no podría soportar seguir adelante si alguien lo hacía. El alivio y la decepción me recibieron en la entrada del salón. Había una docena de personas discutiendo, todos de pie con sus compañeros de cuarto y familiares en varias entradas separadas.
Nadie se atrevió a acercarse el uno al otro debido a la cuarentena, por lo que hablaron en voz alta a la distancia. En una entrada a mi izquierda, la mujer mexicana sollozaba y explicaba en español rápido lo sucedido. Al otro lado del salón, en una de las puertas más estrechas, un hombre al que había visto sacar el correo del buzón del apartamento 2A, escuchaba atentamente mientras cargaba a su hijo pequeño. Su nombre era Michael Johnson. ¿Será algún tipo de animal salvaje? Primero era un monstruo, ahora es un animal salvaje. Se quejó una madre con sus tres hijos en la salida del fondo. ¿Así que todos estos gritos eran solo por algún animal? De pronto la mexicana me vio, abrió mucho los ojos, señaló y soltó una sarta de palabras emocionadas. El señor Johnson miró en mi dirección. La mexicana dice que el hombre que vive en él... Disculpa, hijo, ¿cuál es tu nombre? David. Bueno, ella dice que David la vio ser atacada, dijo. Ella me había visto mirándola. ¿Qué más podría decir? Todos los ojos estaban puestos en mí. No. No había nada. Era solo un gato callejero, tartamudeé. Un coro de suspiros estalló y un estudiante universitario en un rincón lejano levantó las manos. ¡Al diablo con esto! ¡Voy a volver a la cama! Los demás negaron con la cabeza y comenzaron a dar la vuelta por sus respectivos pasillos. La mujer mexicana me miró con confusión y enojo. ¿Un gato? Exclamó antes de irse disgustada. Cuando se fueron, me escabullí más al centro. Con el corazón palpitante por muchas razones, abrí los gabinetes de la cocina del salón, recogí las cajas de comida en mis brazos y corrí escaleras arriba con ellas. ¿Qué significa exactamente ser una mala persona? Consideré esa pregunta mientras deslizaba mi sofá contra la puerta principal e inclinaba mi colchón sobre mi ventana, dejando únicamente un pequeño espacio a través del cual podía ver el mundo. Seguro en mi búnker improvisado, abastecido con comida y rodeado de personas que se verían afectadas primero, y gritarían si algo sucedía, finalmente pude dormir. Cuando me desperté por la mañana, fue con más gritos. Esta vez vino de afuera, de la calle. Al abrir la cortina, sentí que volvía el terror de la noche anterior mientras observaba al señor Johnson correr de un lado a otro por los estrechos senderos frondosos que rodeaban las casas vecinas, que no formaban parte de nuestro edificio. A mi izquierda, un camión de reparto de una tienda de comestibles se alejó a toda velocidad. Donde el camión y el hombre se habían encontrado, quedaba una pila de bolsas, mientras que el señor Johnson sostenía dos cerca de su pecho y caminaba. De pronto lo vi. ¿Qué diablos era eso? No se trataba de ese mismo algo sombreado a medias que se tambaleaba en la noche. Este trotó. Estaba sangrando, pero no estaba herido. Las gotas carmesí humeaban bajo el sol mientras quemaban la hierba. El señor Johnson le arrojó una de sus bolsas y luego corrió hacia el otro lado. ¿Y yo? Yo no era una mala persona, lo sabía bien en el fondo de mi corazón, solo intentaba sobrevivir. Pero había soñado con la vergüenza. Obligado por ese dolor, y ahora con una tortura mayor que mis nervios, finalmente le grité. ¿Izquierda? El señor Johnson miró más allá de las vallas cubiertas de hiedra y me vio. ¿Izquierda? Grité de nuevo. Esa cosa está dando la vuelta. Está tratando de cortarte el paso. Agarró la bolsa que le quedaba y corrió hacia la izquierda. La cosa que sangraba y trotaba golpeó sus colmillos contra la cerca, donde él estaba hacía unos segundos, y no encontró nada más que el tronco de un árbol. Una mujer estaba parada en la puerta principal abierta abajo. Recordando los problemas de código de la noche anterior, le grité. «Ve, abre la puerta del portón». Ella me miró, sorprendida. «La puerta. Ábrele la puerta del portón». Al comprender finalmente, salió corriendo. Apretó el botón de nuestro lado y abrió la puerta justo a tiempo para que el señor Johnson entrara. La chica estaba visiblemente considerando ir tras algunas de las bolsas de la compra que habían quedado en la acera. Pero primero me miró a mí. Negué con la cabeza, diciendo que no lo conseguiría. La cosa que corría venía por el callejón lleno de hojas. Sabiamente,
eligió cerrar la puerta. Se detuvo lo suficiente para tomar una foto a través de los barrotes y luego volvió corriendo al edificio. La conversación en voz alta en el salón se había convertido en gritos. Cuando llegué, el señor Johnson estaba bastante enojado. Alguien se llevó la comida de aquí. No habría tenido que pedir comida temprano si la reserva hubiera estado aquí. Luego, ese estudiante universitario habló ajeno a las quejas del señor Johnson. Ya intenté hablar de eso en línea. Nadie nos creerá. Ya publiqué la foto que la mujer del apartamento 1C obtuvo de esa criatura sangrante, pero la gente solo dice que es un Photoshop de mierda. Alguien se llevó la comida. Alguien aquí lo sabía y no hizo nada, insistió el señor Johnson. Desde una de las entradas, la mexicana me señaló acusándome, mirándome con los ojos entrecerrados, pero el señor Johnson se negó a creerla. No fue él. David me ayudó. Tenemos que averiguar quién lo hizo realmente. Tenso, pero aliviado, pensé en sugerir llamar a la policía, pero luego deseché la idea, recordando que eso solo agregaría un nuevo problema para nosotros en lugar de resolver el actual. La madre soltera con los tres niños, quien vivía en el apartamento 2D, interrumpió diciendo: basta de acusaciones. Estamos a salvo aquí, ¿verdad? Son solo extrañas criaturas solitarias deambulando. Solo tenemos que aguantar un par de semanas, así que cuando ordenemos comida comestible, solo nos cuidaremos los unos a otros, ¿está bien? Yo, quien era el único que realmente podía ver el vecindario y la entrada, apoyé su idea para que la ira comunitaria no se centrara en mí, pero eso significaba que estaría de guardia más o menos permanentemente. Sin embargo, dije, y todos voltearon sus miradas hacia mí. No hay nadie que cuide de mí cuando salga a la calle. No podemos ir a los apartamentos de los demás sin correr el riesgo de propagar el virus, por lo que nadie puede entrar a mi apartamento, y si no hay nadie quien me esté vigilando, no podré salir. Aquel pensamiento vino a mí como un golpe de genio. Pero lo que verdaderamente hizo que mi alma saliera flotando de mi cuerpo, fue cuando me atreví a decir: así que no puedo salir corriendo para las entregas, porque nadie cuidará de mí. ¿Pueden ustedes darme una porción de comida por vigilarlos? Me parece que es un acuerdo razonable, ¿no lo creen? La tensión en la habitación se desvaneció cuando mis compañeros inquilinos aceptaron esa propuesta razonable. La única que permaneció infeliz fue la mujer mexicana, que continuó mirándome. Para nuestro crédito, el sistema funcionó bien siempre que todo salió según lo planeado. Durante 5 semanas, nunca tuve que correr un solo riesgo, y los vecinos no tenían idea de cuánta comida comenzó a acumularse en mi sala de estar y en mi dormitorio, ya que cada persona me daba una caja, o una cabeza de lechuga, o una bolsa de manzanas o cualquier otra cosa. Cada familia tenía que pedir comida, y ninguno estaba realmente al tanto de los horarios de los demás, por lo que ninguno se dio cuenta de que vigilaba y gritaba direcciones 10 o 15 veces al día. No eran solo cosas comestibles. Hubo entregas de suministros médicos, videojuegos, películas, juguetes para niños, a veces ropa. Básicamente, los repartidores con exceso de trabajo nos abastecían en su totalidad, y ninguno de esos conductores se atrevía a salir de sus vehículos. Al igual que nosotros, sabían que criaturas horribles deambulaban por las calles vacías y al igual que nosotros, no podían hacer nada más que aguantar. Mis montones de cosas acumuladas comenzaron a acumularse hasta el punto de que me preguntaba cómo podía seguir, escondiéndolas de los demás. Mi espacio vital se estaba llenando. Si uno de ellos echaba un vistazo dentro de mi apartamento, sabía que algo terrible sucedería. Todavía tenía pesadillas de culpa por lo que estaba haciendo, pero ¿qué opción tenía? No quería salir por ahí, no quería arriesgarme a morir. No había nadie que me cuidara. Después de 6 semanas completas de cuarentena, estaba sentado solo en mi apartamento abarrotado, todavía envuelto en mantas, todavía mirando a través de un pequeño espacio, cuando apareció la verdadera amenaza. Había visto todo tipo de horrores deambulando por las calles, desde cosas sangrantes que trotaban hasta torsos que reptaban, y lobos con forma de serpiente, pero esto era mucho peor. La verdadera amenaza vino en forma de un golpe en mi puerta. Inmediatamente mortificado, me dirigí con cuidado hacia la puerta de mi apartamento,
teniendo cuidado de no tropezar con ninguna caja. Hablé a través de la puerta de madera antes de abrirla. «¿Hola?», susurré. «Hola. Soy la madre soltera con los tres hijos del apartamento 2D». «Sí». «Nos quedamos sin dinero, ya no podemos pedir cosas. Estoy yendo por ahí preguntando si alguien tiene algo de sobra». Sentí la lengua espesa en mi boca mientras mentí. «Lo siento, todos estamos iguales, yo tampoco he podido pedir algo». «Bueno», respondió ella a través de la puerta, sonando decepcionada. «Perdón por molestarte». Se fue, pero no me moví durante una hora completa. Me quedé mirando las cajas apiladas de cosas que había adquirido. Mi riqueza acumulada era lo único que evitaba que entrara en pánico y lo único que me permitía dormir por la noche. Pero también estaba atormentado por sueños irregulares. Más tarde esa noche, cuando todos estaban dormidos, bajé las escaleras y dejé una caja grande repleta de comida frente a la puerta de la mujer. Con una gran sonrisa en mi rostro, regresé a mi departamento y me acosté para la primera noche de buen sueño que había tenido en 2 meses. Problema resuelto. Excepto que 4 días después, la familia del apartamento del 1E se quedó sin dinero y comenzó a pedir donaciones. Y luego, una semana después de eso, el anciano del apartamento 3B, mi vecino directo a la vuelta de la esquina del edificio, se quedó sin dinero y también comenzó a pedir donaciones. La reunión comunitaria en el salón fue tranquila esta vez, en lugar de ruidosa. Nos paramos en rincones y salidas separados, todavía lejos el uno del otro. El padre del apartamento 1E, dijo con tristeza: «Vamos a morir aquí si no hacemos algo». «¿Dónde está el gobierno?», preguntó un hombre bastante mayor del apartamento 3B. «¿Dónde está la policía?». «Tienen que preocuparse por otros miles de edificios, viejo», replicó el estudiante universitario cuyo número de apartamento aún desconocía. «No van a venir. Dijeron que se suponía que la cuarentena solo duraría 2 semanas, pero todavía estamos encerrados y ya es el tercer mes». «Pero nos darán dinero, ¿verdad? O tal vez, comida», dijo el señor mayor del apartamento 3B, temblando mientras hablaba. «Vi a mi marido», habló de pronto una anciana del apartamento 2D. «No podía mirarnos a los ojos a ninguno de nosotros». Sollozó 2 veces y luego agregó: «Ha estado muerto durante más de un año. Me pidió que lo dejara entrar. Cuando le dije que no podía hacer eso porque era un imbécil abusivo, se dio la vuelta. Era una cosa podrida, hecho de escarabajos que lo habían desenterrado». De pronto comenzó a llorar abiertamente. «Se rió de mí, ni siquiera quería entrar, solo quería atormentarme». Horrorizado, el estudiante universitario dijo: «¿Qué demonios? ¿Qué le está pasando al mundo?». Todos sabíamos que estaba empeorando ahí fuera. A medida que la cantidad de repartidores que venían hacia nosotros había disminuido, los espacios vacíos entre los bolsillos de la humanidad solo se habían profundizado. Por la charla en internet, las ciudades estaban bien, al igual que la mayoría de los pueblos, pero nosotros estábamos en los márgenes, bastante cerca de tierras de cultivo abiertas, y la civilización propiamente dicha no tenía idea de lo que se estaba colando en nuestro vecindario. No sé quién lo dijo, pero todos pensábamos: «Vamos a tener que salir y matar a esas cosas. Tal vez incluso comerlas. Al igual que la caza, solo los animales pueden contraatacar». Una ola de náuseas me golpeó cuando pensé en comer la carne sangrante expuesta de esa cosa que saltaba, o la carne escamosa de ese lobo con forma de serpiente, pero luego me di cuenta, no tendría que comerla. Yo tenía mi propia reserva. De pronto el señor Johnson me señaló y acercándose me dijo: «Ahora estás a cargo de la coordinación de una cacería. ¿Estás de acuerdo?». A eso, asentí lentamente. Fabricaron las armas improvisadas que pudieron, principalmente ramas cortadas en punta, robadas de los árboles justo afuera del edificio, y esperamos. Me senté en mi ventana y observé el vecindario. A la luz del día, a menudo deambulaban criaturas más que animales, pero teníamos que esperar a las que posiblemente podríamos derribar. Ese día, solo pasaron los más peligrosos.
un oso pardo real que parecía afectado por algún tipo de parásito horrible, envuelto alrededor de la parte superior de su cabeza, y un pájaro coriáceo, con un ala partida que seguía raspando el suelo con dos pies de largo y dientes al final de su pico. Decidí que ninguno de los dos era un buen objetivo. Por la noche, las cosas sombrías y muertas caminaban. Vi el escarabajo podrido que había mencionado la vieja del apartamento 2D, pero vagaba en otra dirección. Dos horas más tarde, el torso que se arrastraba comenzó a golpear con sus extremidades nuestro contenedor de basura, como si reviviera ese primer ataque, pero luego siguió adelante perdiendo todo el interés. Fue seguido poco después por una mancha de lo que parecían cadáveres fusionados en una masa deforme, que podía oler incluso a mi altura. Cerré la ventana antes de tener muchas arcadas. Por la mañana, sin embargo, vi al trotamundos ensangrentado chasquear su camino por nuestra acera. Era algo así como un jabalí, así que deslicé mi palo hacia abajo y toqué la ventana del señor Johnson, justo debajo de la mía. Esa fue la señal. En menos de dos minutos, una docena de mis vecinos salieron del frente del edificio, y se alinearon detrás de la puerta. Observé a la bestia hasta que comenzó a oler algo en los callejones arbolados, y luego cerré el puño. El señor Johnson abrió la puerta y lideró la carga. Ya no tenía sentido estar callado, así que comencé a gritar órdenes. «Corten los callejones. Te ha visto. Se está preparando para embestir». Mis vecinos no eran más hábiles en esto que yo, por lo que tomó casi 20 minutos, pero finalmente logré dirigirlos para que lo arrinconaran. Lo apuñalaron repetidamente, rociando sangre humeante de un lado a otro, derribándolo solo después de destruir un órgano no identificable en la parte inferior del abdomen. Fue nuestro primer momento de esperanza en casi tres meses. Lo arrastraron adentro, escaleras arriba y al salón del segundo piso. En la sección de azulejos del área de la cocina, los dos hombres que sabían de carne se dedicaron al repugnante trabajo de trincharla y cocinarla. Tenía que admitir que ciertamente olía a carne, aunque no quería comerla. Sin embargo, el señor Johnson me entregó el trozo cocido más grande. ¿Para mí? ¿Por qué? Dije algo asqueado. Su respuesta fue sencilla. Porque tú estás a cargo, y lo hiciste bien por nosotros. Mis vecinos se reunieron alrededor de la carne, abandonando la política de separación que nos había mantenido separados durante tanto tiempo. Ninguno de nosotros había salido del edificio en tres meses, y era muy posible que el virus ya no estuviera entre nosotros. Ahora, comenzaron a abrazarse y a palmotear los hombros y a desgarrar trozos de carne desconocida con los dientes. Observé esto, sosteniendo la pieza más grande. Yo estaba a cargo. Porque yo estaba a cargo. Casualidad. El apartamento 3A, que era el mío, había sido el apartamento menos valorado cuando me mudé, porque estaba subiendo dos tramos de escaleras y daba a la calle. En virtud de donde había estado cuando todo esto comenzó, de alguna manera terminé a cargo y con un gran tesoro. Solo había sido suerte al azar, y claro, un poco de mierda egoísta, pero ya había superado esa vergüenza. Porque yo estaba a cargo, brindé un servicio valioso, y eso significaba que tenía justificación para estar donde estaba y tener lo que tenía. Esta gente no podría arreglárselas sin mí. Sin embargo, todavía quedaba una amenaza para mi seguridad. Ella me miró mientras me sentaba sosteniendo el trozo más grande, la mujer mexicana. Apartando del grupo al señor Johnson, le susurré. Oye, me cubres las espaldas, ¿verdad? Por supuesto, jefe. Respondió en voz baja. ¿Qué es? Creo que escuché a esa dama, señalé con la mirada a la mujer mexicana. La vi conspirar con el escarabajo anoche. Hablaba con él desde su ventana. Pienso que tenemos que echarla del edificio, o lo dejará entrar. El señor Johnson miró disimuladamente. ¿La muchacha mexicana? ¿En qué departamento está ella? Yo tampoco lo sabía. No estoy seguro, respondí. Pero la viste desde tu ventana. Susurró, mirándome. No pude deducirlo en ese instante, pero algo me dijo que sabía que mentía. Sí, lo hice, respondí sin encontrar una mentira más plausible. Sabía que estaba mintiendo, de eso estoy seguro. Claramente, había conectado los puntos en mi mentira rotunda.
Me preparé para lo peor. Que me echaran. Que robaran mi tesoro. Que posiblemente me clavaran una de nuestras lanzas. En cambio, pensó por un largo momento y luego dijo: Nos encargaremos de eso, jefe. Se alejó entonces, para discutir en voz baja con algunos de los otros hombres. ¿Extraño? Quizás. No comí esa carne desconocida. Lo dejé caer, luego subí las escaleras para comer algo más familiar en la seguridad de mi apartamento. La vista desde mi ventana era la misma, pero de alguna manera se sentía un poco más alta, y un poco más oscura. No habría más pesadillas culpables. Estaba a salvo. Estaba seguro, a cargo y tenía todo lo que necesitaba. Y eso era todo lo que me importaba. Los días transcurrieron como lo había previsto. Cada vez que la carne escaseaba, los vecinos salían de cacería guiados por mí. Los camiones de reparto habían dejado de llegar, por lo que nuestro único sustento era la carne que cazaban los demás. Yo no me preocupaba por el alimento y jamás comí aquella carne, aunque parecía la de una vaca y su olor me llamaba poderosamente la atención. Las reservas que tenía en mi habitación aguantarían por algunos meses más, o al menos creí que eso no sería un problema para la supervivencia. Pero una noche, todo dio un giro inesperado. Debieron de ser las 4 de la madrugada cuando un grito me despertó. Al principio pensé que alguien había salido a la calle sin supervisión y estaba siendo atacado por algún animal, por lo que me asomé a la ventana y escudriñé el exterior. Nada. Estuve a punto de volver a la cama cuando escuché nuevamente el grito, y entonces comprobé que el sonido no provenía de la calle, sino del interior del edificio. Me levanté de inmediato y salí al pasillo. En el camino me encontré con la anciana del departamento 2D, y estaba tan asustada como yo. Los dos caminamos en silencio hasta llegar a la sala principal, y allí encontramos al señor Johnson y una chica nerviosa, intercambiando palabras. ¿Qué sucede? Pregunté dirigiéndome al señor Johnson. La chica dice que vio al tipo del apartamento 4A, saliendo de la cocina, pero que no era el mismo hombre, que era una especie de engendro con algunas ramas saliéndole del cuerpo, pero que aún así, lo reconoció por el tatuaje que tiene en su brazo izquierdo. ¿Estás segura de eso? Pregunté mirándola. La chica solo se limitó a sentir con la cabeza aún nerviosa. Yo me voy al cuarto. No me siento bien y esto ya es demasiado para mí. Dijo la vieja regresando por el pasillo escaleras arriba. La chica también dijo lo mismo, que se sentía mareada y que era mejor volver a su habitación. Extrañamente, las demás habitaciones estaban en silencio, algo que para nada era normal. El señor Johnson pidió que fuéramos al apartamento del 4A, y revisar, pero yo opiné que mejor sería ir en la mañana cuando todos los vecinos estuvieran presentes. Y así fue. Regresé a mi habitación y tras meditar lo que había escuchado, llegué a la conclusión de que tenía que asegurar mi puerta, así que corrí el armario que tenía cerca y bloqueé el acceso. Con aquel armario pesado y sabiendo que nadie entraría por la fuerza, pude dormir tranquilamente hasta que los primeros rayos del sol me despertaron. Me mantuve recostado por unos largos minutos aguzando el oído y tratar de escuchar el más mínimo ruido, ya sea de la calle o del interior del edificio, pero no escuché nada más que la suave brisa entrando por la ventana. No era normal todo eso, no un sábado por la mañana, cuando todos se sentaban en la sala principal a repasar las tácticas de asalto y de nuevos métodos de ataque. Así que empecé a preocuparme por mi seguridad más que de saber qué estaba ocurriendo con mis vecinos. Una hora más tarde, después de haberlo pensado mucho, decidí salir y hablar con la vieja del 2D, y preguntarle si había escuchado algo. Corrí el pesado armario y salí al pasillo. Di unos cuantos pasos hasta que llegué a la puerta de la vieja y di unos suaves golpes. Pasaron unos segundos y escuché unos pasos lentos del otro lado, pero más que pasos, parecía como si arrastrara los pies. De pronto la puerta se medio abrió y del otro lado apareció la mitad del rostro de lo que debía ser la vieja, solo que de humano no tenía nada. Las arrugas de su cara se habían secado como si fueran de barro, y en vez de ojos tenía dos grandes bultos rojos que parecían palpitar.
He hablado con mi marido, y esta tarde vendrá para almorzar un delicioso estofado que le prepararé. Dijo dejando escapar una sustancia amarillenta de su boca. Ante tal impresión, di un paso atrás de golpe, perdí el equilibrio y caí de culo al piso, pero sin apartar la mirada de aquella cosa que cerró la puerta y se alejó nuevamente hacia el interior de su habitación. Me levanté de golpe y corrí hasta mi puerta, pero antes de entrar me detuve y pensé por unos segundos. ¿Acaso lo que había visto era verdad o solo fue una mera ilusión? Tenía que comprobarlo. Miré el largo pasillo que se extendía ante mí. Lo había recorrido en numerosas ocasiones, pero ahora me parecía desconocido y aterrador. Aún así, lo recorrí hasta llegar a las escaleras. Los demás departamentos tenían las puertas cerradas y no se escuchaba nada del otro lado. Mi intención era llegar hasta el apartamento del señor Johnson y ver qué había sucedido. Ojalá nunca hubiera ido. Lo que me esperó al llegar a la sala principal lo tengo aún en mi memoria, impregnado con aquel olor nauseabundo que desprendían sus cuerpos, o lo que parecían ser cuerpos, porque lo que vi era algo que no podía ser ni existir. Todos, absolutamente todos mis vecinos, se habían convertido en abominaciones deformes de la noche a la mañana. Algunos tenían ramas y lo que parecían ser cuernos saliéndoles de los cuerpos. A otros les había crecido los brazos con uñas en forma de garras en los dedos. Pero todos tenían la piel escamosa o podrida, con pus saliéndoles por la boca y los ojos. Apenas pude reconocer al señor Johnson parado en el centro, como si liderara el grupo. Cuando retrocedí, accidentalmente rocé con un jarro que contenía unas rosas marchitas y cayó al piso produciendo un sonido que, creo, se escuchó por toda la ciudad. Todos se regresaron y me miraron. Conocedor de lo que sucedería si me atrapaban, corrí hasta regresar a mi habitación. Detrás de mí escuchaba los pasos y borboteos que producían aquellas cosas en intentos por atraparme. Apenas pude entrar y cerrar la puerta tras de mí. Agradecí aquel armario pesado que ayudó a que la puerta resistiera la embestida. Vamos, hijo. Necesitamos hablar sobre nuestra próxima cacería. Abre la puerta, por favor. Escuché decir al señor Johnson. No respondí, me alejé de la puerta y entré en mi dormitorio. Desde aquí puedo escuchar cómo aquellas cosas se ríen y se burlan de mí. De vez en cuando golpean la puerta, pero saben que es inútil. Ya han pasado 2 días desde aquel incidente y esas cosas aún siguen allí, caminando por el pasillo. No se han ido y creo que nunca lo harán. No hasta atraparme. Pero hoy supongo que será mi último día resistiendo. No creo que toda la comida que muy arrogantemente almacené me salve de esta. Hoy he mirado por la ventana porque escuché cómo el portón se abría. Allí está el señor Johnson, atraído al torso que se arrastra por las calles, al oso pardo y al lobo con cuerpo de serpiente. Los está dejando entrar al edificio y sé para qué. No hay nada más por hacer. Solo espero que cuando termine esta cuarentena lleguen la policía o el ejército y los maten a todos y quemen el lugar. Quemen el edificio con estas cosas en su interior. Como último esfuerzo, he pedido ayuda a los demás vecinos, de los demás edificios, pero todos se niegan a ayudarme. Cuando me oyen gritarles, cierran sus ventanas y apagan las luces. Malditos sean, ojalá se los coman a todos. O mejor aún, ojalá coman las carnes de estas criaturas y se vuelvan como ellos.